Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you for being on time. Nice. Gracias para los que ya tienen su cámara activa. Let's teacher. See. Yeah, go ahead. Today my camera broke. Your camera, it's broken, okay? It's broken, okay. It's that, I don't know. Okay, no problem, okay? No problem, Christopher. I know that you are always with your camera, okay? So, le vamos a hacer la excepción este día. Gracias, y además de eso, traté de contactarme con el soporte técnico porque no me dejó y me bloqueó mi usuario. Para realizar lo de la semana 1 y no hay forma para poder solventar y me comuniqué con soporte y quizás han tenido un poquito de trabajo y no me pudieron responder. Vale, hágame un favor, ahí mismo en el chat de WhatsApp vuelva a ponerme su nombre, el grupo al que pertenece, el horario y el cuál grupo es el sería problema. El 1 o cuál. Somos principiante 1. Principiante 1 okay, de 8 a 9. Pero póngame su nombre completo, lo voy a reenviar su mensaje al otro grupo que tenemos para ver quién me ayuda porque sí necesito que trabaje la plataforma. Sí, y eso lo estaba entendiendo porque la primera actividad sí la realicé. Pero ya la de la segunda no. Entonces sí necesito hacerlo para no perder esas notas. Ok, no problem, Chris. Mándeme la información al grupo. Yo lo reenvío y mañana voy a estar pendiente de que alguien le llame. Ok, perfecto, le agradezco. Ok, no problem, thank you. So let's see, y ahora no quieren poner la cámara. Hay varios aquí que no tienen cámara. So, my goodness, it's 5 minutes y ya vemos bien poquito, se les ha pegado la cobija hoy. So, let's see, today, that is the new week, right? So today we start the new week. So let's see, Brenda Elizabeth, how are you, Brenda Elizabeth? Hey, amazing, ready for the class. Perfect. Okay. Very nice. Very nice. You are amazing and ready for the class. Very good. Let's see, Josue Ruben. What about you, Ruben? How are you today? Ruben? Podría repetir de nuevo. Yeah, no problem, Josue. How are you today? So, how you feel? And today, ay, se me olvidó. Okay. So, remember, how are you, right? So, ¿cómo está? How are you? There are different ways to answer. Dijimos la última vez que hay diferentes formas, ¿verdad?, de contestar a esa pregunta. Creo que fue la clase que no estuve. Ah, okay, so Josué, hay que revisar, ahí vea usted, creo que fue como la clase 2 o 3, algo por ahí, que mencionamos diferentes formas que yo puedo decir, I'm good, I'm okay, I'm ready, I'm exciting, okay, so ready for the class, so different ways, right? I feel good, So, alguien mencionó por ahí, more or less, right? So, those are some answers, okay? No problem, Josué. Let's see, Edwin Benjamin, what about you, Benjamin? How are you today? I'm fine, teacher, thanks. Okay, nice. Okay, you are fine, okay? Very nice, let's see. The next question is for Hilma. Hilma, what date is today, Hilma? Hilma Olinda, what date is today?
Yes, yes. Okay, today is... Tuesday. Okay. Okay, yes, so today is Tuesday, okay? So Tuesday, okay? That would be the correct pronunciation. Tuesday. Tuesday. Okay, okay, very okay. Nice. Thank you, Hilma. Let's see, Gerardo. How are you, Gerardo? Okay. You are okay, okay? I am okay. Simple and correct answer, okay? I am okay. Nice. Stefania, what's today's date? Today is very cool. Listen to the question, okay? Listen to the question. What's today's date? The is me está preguntando qué día es hoy, ¿verdad? That would be what day it's today. Eso ya le contestaron por ahí, right? So now it's what's a today date? Vean ahí sus apuntes, vean ahí sus apuntes. Aquí en el chat les escribí esas preguntitas y les dije, ténganlas ahí porque todos los días le vamos a preguntar a alguien, ¿verdad? Esas preguntitas, ¿ok? So, no se preocupe, Estefanía, le va a ayudar, le va a ayudar, le va a ayudar. Yo. Jessica, ok, Christopher, ok. Christopher Davis, so go ahead. Today date is Tuesday, April 11th, 2023. Very good, very nice. So, Stephanie, I'm sorry. So, es la fecha, ¿verdad? ¿Qué fecha es ahora? Okay. Usted en español me dice, ah, mire, hoy es martes 11 de abril del año 2023, right? So, that would be what's the what's today date? Okay, today is a Tuesday, 11th April 2023 or 2023. Okay, so very nice, very nice. Let's see. Hoy vengo con ganas de preguntarle a todo el mundo. Vamos a ver. So Jessica Maria. So tell us something that you remember about the verb to be. Mencione cualquier cosa de lo que hablamos ayer del verbo to be que usted se acuerde. Verb to be. Verb to be. En realidad no podría decir, solo sé cómo está conformado la oración, pero en español no lo podría decir en inglés. Go ahead, try, go ahead, try. La oración sería sujeto, el verbo y el complemento. Los sujetos serían I, he, she, it, you, we, we, ajá, they, y los verbos serían para I, am, para he, she, it, is, y para we, you y they es are. Y el complemento podría ser lo que termina la oración. Ok, ok, Jessica. Very nice. So we have different elements, right? Mencionamos elementos de el verbo to be, ok? So creo que alguien me levantó la mano por ahí, pero ya la bajaron. No sé quién fue. So let's see. Ajá, Carlos Adolfo. Tell us, Carlos Adolfo, what else do you remember for the verb to be? ¿Algo más que se dijo ayer? Okay, I remember the conjugation to answer. For example, a question, are you from Brazil? No, I'm not.
Other question is, am I late? Yes, you are late. Yes, you are. Okay, so you are telling us some examples, right? Ahí está Adolfo mencionando algunos ejemplos, okay? Very nice, okay? Some examples, very good. Okay, let's see, Claudia Carolina. What about you, Claudia Carolina? What do you remember about the verb to be? No le entendí. Vaya, estamos preguntando, Claudia, del verbo to be. Ayer recuerde que mencionamos y pasamos y lo repetí como 2-3 veces lo mismo, right? So, le dije, tome nota porque mañana le vamos a preguntar a cualquiera qué es el verbo to be, cuál es la traducción del verbo to be, por qué el verbo to be es tan importante, cuáles son las 3 divisiones del verbo to be, cuáles son los sujetos que le corresponden a cada verbo, ejemplos de oraciones positivas, negativas y preguntas. ¿Ok? So, le va a ayudar Hilda, no se preocupe, Claudia Carolina. Le va a ayudar Hilda. Ajá, Hilda, tell us. Good evening, teacher. I remember that verb to be, the comfort subject, más lo que es, pero verbo to be significa ser o estar, y se cambia según el subject, y dijimos que ahí sería a en este caso. Y para las terceras personas, they, his, she, es, is. Y para we sería are. Y para you are. Okay, okay, Hilda, very good, nice, thank you. So, the verb to be, one more time, vamos a repetir, tengo que pasar la asistencia, pero necesito que, como lo dije el día de ayer, termine este módulo y usted el verbo to be lo tenga clarísimo, ¿no? Como el río Selguate, claro, claro, como el agua cristal. Bueno, que a veces no es tan cristalina, pero lo más cristalino que se pueda. Decir que usted tiene que tener claro el verbo to be para finalizar este módulo, porque allá en el siguiente módulo le van a hablar del presente simple. Y la base es el verbo to be. Okay, so one more time, the verb to be is the base tense in English, right? El verbo to be es como el tiempo gramatical base del idioma inglés. Usted va a aprender inglés a donde sea. Lo primero que le van a explicar es el verbo to be, porque de ahí se parte. Okay, so the meaning, el significado, dijimos ser o estar. Eso es el verbo to be, la traducción a palabras nuestras en español. Ser o estar. Yo soy, yo estoy, si ocupo el sujeto I. Él es, él está, si ocupo el sujeto he. Ella es, ella está, si ocupo el sujeto she. ¿Ok? Nosotros somos, nosotros estamos, si ocupamos el sujeto we. Ellos son, ellos están, si usamos el sujeto they. Tú eres, tú estás, si ocupo el sujeto you. Es o está, si usamos el it. ¿Ok? Esta es una mesa. El perro está enojado. ¿Ok? Ser o estar en la forma presente. ¿Ok? Hay forma pasada y otros tiempos, pero ahorita eso no lo hemos visto. Ahorita solo véalo como de manera presente. Okay, so we have 3 divisions or 3 options in the verb to be, 3 opciones, am, is, are, am, is, are, ese es el verbo to be, am, is, are. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Lo que le mandé en una imagen, ¿cuál sujeto le corresponde a cada verbo to be? Mencionamos ayer que usted nunca, jamás en su vida me vaya a venir diciendo I is, I are, eso no existe, eso gramaticalmente es un error grave,
grave. Cuando usted habla así, dicen, este no puede inglés. Ok, este está charamusqueando, como dicen algunas cosas, ¿verdad? Pero inglés no puede. Ok, so usted tiene que tener clarito que me va a decir I am. Ok, viene el sujeto he, she, it, is, jamás she are. Mira, está feo suena, le dije ayer, no suena bien. She is, he is, it is. Luego con los plurales, ok, los plurales son nosotros, we, they, you, ok, are. You are my best friend. They are classmates. You are ugly, okay? They are colleagues, okay? So, esos son los sujetos que yo voy a usar con el are. También vimos que hay unas contractions. Vimos el apóstrofe, right? Yo puedo usar el verbo to be contractado, el sujeto, o sin contractar, yo puedo decir, I am a teacher. O yo solo digo, I'm a teacher. Contracted, right? Yo puedo decir, she is my classmate. O yo solo puedo decir, she's my classmate, right? So, que es lo mismo, pero la forma de la pronunciación dijimos que cambia totalmente, ¿ok? So, eso es lo que mencionamos el día de ayer. Usted en teoría, en el grupo, algunos lo hicieron en el grupo, otros lo hicieron de manera individual, hicieron un par de oraciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a practicar ahora o nuevamente, porque algunos siento que ya tienen la idea, ya comprendieron y son capaces de formular las oraciones, pero hay otros que no, que todavía me están mezclando, incorrectamente los verbos. Recuerdo también que les dejé unas imágenes, que yo le dije, si puede, hágalo. Pero, o sea, lo ideal es que usted le vaya poniendo un poco de empeño a esto, pues, y le quede claro. Igual en la plataforma han tenido ejercicios de este tipo. So, sé que hay algunas dudas en la plataforma. Creo que vi aquí un mensaje también en el grupo, no sé si es el mismo que me han puesto acá en el chat, ya lo vamos a revisar, y voy a proyectar quizás la plataforma, pero voy a pasar el attendance first. Miren que si no paso la asistencia a los 10 minutos me guindan y ya llevamos 21. So, déjenme abrir acá el archivo este del attendance y vamos por acá. Let me see. Today is Tuesday 11. So please let me know if you are here. Just give me one moment right here. Okay, so please let me know, Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Briseida, Janet. Briseida, no. Byron Leonel. Byron, no. Carlos Adolfo. Present, miss. Nice. Carlos René. ¿Hubo alguien ahí en el chat que puso que no tenía ni micrófono ni cámara? Por favor, escriba ahí en el chat para ponerle la asistencia. Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth. No, hoy ha sido el día de no venir a clase. Cecilia Elizabeth. Cecilia Elizabeth. Yes, teacher, aquí estoy. Ok, nice. César Armando. César Armando, no. Claudia Carolina, present. Thank you. Christopher David, ahí está. Dalia Vanexa, present. Nice. Damaris Sarai, Damaris Sarai, no. Edenilson Francisco, present. Okay, Damaris, right? Nice. Edenilson Francisco.
No. Edwin Alexander. Edwin Alexander, no. Dios guarde. Edwin Benjamin, ahí está. Estefanía, también. Present, teacher. Nice. Gabriel, Isaac. Good evening to everyone. I'm here. Thank you, sir. Gerardo, ahí está Gerardo. Gilma, ahí está Gilma. Gustavo Antonio, thank you. Gustavo Antonio. Good evening, me, present. Good evening, Hilda del Carmen, ahí está también. Present. Ingrid Astrid. Hello, teacher, present. Nice. Jane Lisette. Jane Lisette, no. Jessica Maria, ah, okay, Jane, present. Nice. Jessica Maria, ahí está también. Jessica Paola. Paola, Paola, no. Let's see, Josué, Rubén. Present. Nice, Juan Manuel. No. Let's see, Leticia Margarita. Present. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. Deje ver si alguien me escribió aquí en el chat. No. Let's see, Edwin Alexander. Edwin Alexander, vamos a ver. Ay, Dios. Espérenme, espérenme, que aquí me fui. Otro archivo. Edwin Alexander, ahí le colocamos ya su asistencia. Bien, so let's start, let's continue because I need to share information from the app. Let me share the screen really quick. Y vamos a ver por acá, no, esto no es, esto tampoco. Sorry que estoy aquí compartiendo pantalla de otra cosa. ¿Dónde está la plataforma? Aquí está. So, acá usted tal vez pueda que vea diferente la plataforma porque es en una computadora. Usted el desktop que mira en un teléfono a veces es diferente. O sea, sí le va a aparecer a usted en una... a mí me aparecen otros cursos porque tengo otros módulos, pero a usted solo le aparece este. So, para iniciar dijimos que me voy a la sección, right? Section number one, it's nice to meet you, right? So yo le doy clic ahí. Y ahí me va apareciendo qué es lo que yo debo de ir desarrollando. Y hay un botoncito ahí, ¿verdad? Que sería el botón Next para que yo vaya completando las actividades y avanzando, avanzando, avanzando. ¿Ok? So, let's see. Creo que me surgió una duda por aquí en el chat. Dice el ejercicio 3.4. Ok, so let's go to that exercise. So en esta semana, ya usted sabe que en esta semana nadie me puede decir ahí en el grupo, en el WhatsApp o aquí, es que yo no sabía, ¿verdad? Si usted por A o B motivo no viene por trabajo, por lo que sea, usted tiene una playlist donde está grabada la clase del día que usted no vino. ¿Verdad? Aunque sea en velocidad, miren, yo confieso que yo audios y todo, yo lo pongo en velocidad 2.0 y si hubiera 5.0, pues así lo pongo, porque uno está saturado como para estar viendo tanta cosa, ¿right? So, aunque sea ahí en la carrera, póngale en el YouTube, también se puede, se va a los ajustes y ahí dice ver a velocidad 4.0 y vea la clase ahí, pero vea qué es lo que pasó, qué se dijo, qué hubo, porque... he visto ahí algunos en el grupo que ponen que todavía están confundidos, que no saben cómo vamos a hacer la actividad. Entonces, esto de la plataforma, usted tiene que tenerlo claro. Desde el día uno se viene hablando que la plataforma se va a trabajar semanalmente, ¿verdad? Entonces, por eso quiero tomar acá el ejercicio 3.4. So let's see, 3.4. So vamos a ver cuál es la duda.
aquí en la plataforma, no sé si yo lo mencioné, creo que sí, pero si no lo vuelvo a repetir, la plataforma es bastante quisquillosa. ¿Qué quiere decir esto? Que usted un punto pone de más o menos, le va a dar error. Le va a dar error. Entonces usted tiene que verificar. Si usted está poniendo todo en mayúscula, tiene que ir todo en mayúscula, pero no puede mezclar mayúsculas, minúsculas, porque para la plataforma está mal. ¿Ok? Por un punto, por un signo de pregunta, se lo va a tomar mal. Usted tiene que saber dónde está el apóstrofe. ¿Ok? Porque no es una coma. Si usted le pone una coma, se lo va a tirar como incorrecto. Si usted lo estaciona en una computadora, usted tiene que identificar en su teclado, dónde está la... Permítame. ¿Dónde está este... el apóstrofe? Si es en el teléfono, ¿cómo yo saco el apóstrofe? Porque si yo eso lo pongo mal, usted puede estar poniendo todo bien, pero con eso le va a decir la plataforma incorrecto. So, Gabriel, go ahead, Gabriel. Isaac. Sí, yo quería aportar algo a eso que dice usted. Sí. A mí los ejercicios, la vez que pasaba que yo le escribí, era el mismo problema, que cuando contractaba, era... yo estaba poniendo como la tilde pensando que era el apóstrofe, y eso era lo que me tiraba el error, y creo que a los compañeros es lo mismo que les está pasando ahorita. Entonces, yo, en mi computadora, bueno, mi esposa me ayudó, al final con control V logré sacar la apóstrofe. No sé si en todas las computadoras se puede así, pero en la mía sí lo pude sacar. No sé si es el mismo problema que les está dando a ellos, pero pienso que es lo mismo. Póngalo ahí en el chat, control V para sacar el apóstrofe, pruebe. Por eso le digo, porque ahí por lo menos ahí estaba viendo que ahora hace unos minutos que empezara la clase alguien mandó unas capturas. O sea, y no es que esté mal. El problema es que si usted deja un espacio, por ejemplo, yo escribo aquí, le doy un enter y empiezo a escribir aquí, la plataforma me va a detectar malo, aunque yo la respuesta la tenga bien, pero por este espacio que yo estoy dejando aquí, la plataforma me tira un error. Ya ahí Gabriel notó que no es que él estaba poniendo mal la respuesta, sino que el apóstrofe, vengo yo y le pongo un puntito que no sé cómo hacerlo, yo un punto, la plataforma lo va a tomar mal. Ok, entonces usted tiene que identificar en su computadora cómo saco el apóstrofe. ¿Ok? Usted tiene que identificar en el teléfono cuál es, a dónde está el signo de apóstrofe. Para muchos, lo ideal y lo que yo les recomiendo es que usted cambie el lenguaje de su teclado en el teléfono. El teléfono tiene la opción de tener un teclado en inglés y ahí de una vez le va a tirar el apóstrofe. Pero si usted tiene el teclado en español, en español no existe un apóstrofe, ¿ok? Solo existe una coma. Entonces no le va a costar. Entonces en esa parte es la que yo quiero que ustedes entiendan. Vamos a ver, acá en este ejercicio dice complete the conversation and write the correct answer, ok. So, conversation one. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are, right? So yo lo voy a poner todo en mayúscula, vamos a ver. Oh, are you from Tokyo? Okay. Not. I am not. So yo lo voy a poner así como completo para evitar el apóstrofe, right? No, I am not. Are you from Kyoto? Conversation two. It says right here. Is Laura from the US? No, she is not, right? She is from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. Now it says she's not from UK, right? She is not from UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. Is English? Conversation three. Are, right? Because we have two subjects. Aquí está sujeto, Selena y Carlos. Son dos.
Are Selena and Carlos from Mexico? No, they, ¿verdad? They are not. No, ellos no. Are from Brazil? Are from Brazil, son de Brazil. Yes. Let's see. Oh, no, this is a question. Is, oh, no, I'm sorry, are you from Brazil too? No, I am, ¿verdad? Sorry, no, I am not from Peru. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is, okay? So, yo le voy a dar aquí una opción de, me parece a mí, okay? So, veamos, acá yo estoy proyectando, esto no lo debería de hacer, pero lo que yo quiero es que usted vea el ejemplo. No me interesa, ah, ya dio la respuesta. No, usted hágalo, usted como que no ha visto esto, pero si usted ve acá, la respuesta que la plataforma le va a aceptar son estas tres. Mire, lo puede poner todo en minúscula, lo puede poner todo en mayúscula o solo la primera, pero ningún punto, ninguna coma, ningún espacio. Acá, por ejemplo, este, we are, ok, we are. So, aquí usted tiene que ver la opción, ok. Si usted no pone una de estas tres opciones, así usted lo ponga correcto, pero usted mezcle mayúsculas y minúsculas o usted mezcle, deje un espacio de por medio, ponga incorrectamente el apóstrofe, va a estar erróneo, ok. So, eso es lo que yo quiero que quede claro. No sé si estamos bien en esta parte, o sea, a veces usted dice, pero es que yo no sé qué poner, ayúdenme, y no es que lo tenga malo, el problema puede ser un punto, un espacio, un apóstrofe, una mayúscula que se metió ahí en medio de las minúsculas, y eso le va a dar el error. So, are we okay in this part? ¿Estamos bien? Yes. Bien, ¿alguna duda de la plataforma? Mire, esto tiene que usted tenerlo clarito porque el día de mañana yo no quiero que usted vaya a decir, yo no sabía que tenía que hacer la plataforma. Carlos, Adolfo. Thank you, Miss. Sí, con el tema de la plataforma, justo yo soy el que le he estado mandando las imágenes y de hecho en su momento les he puesto mayúsculas y minúsculas y me las ha aceptado. Sin embargo, tengo mi plataforma abierta porque son de las dudas que tengo. Uh-huh. En la conversación, perdón, me voy a extender lo menos posible. En la conversación de, quiero ver, yes, we are, en la conversación 2, donde dice Laura, ¿verdad? En la primera fue una pregunta y entonces sería, ¿Is Laura from United States? La respuesta sería, no, she's not. She's from United Kingdom. Pero yo le pongo she is y me la da como mal. Luego tengo en la conversación siempre de Laura, quiero ver. Sí, siempre de Laura. Y dice, ¿Is Laura first language Italian? En la pregunta, uh-huh. Dice, no, she's not, sería. No, aquí, acá le pone el it, porque estamos it. Refiriéndonos al language, al lenguaje. Solo it, no it is, solo it. No, correcto, it's okay. Con el apóstrofe o it is, right, de la forma sin apóstrofe. Okay, it okay. Is. Y en el caso, por ejemplo, de la siguiente, dice, it is, ahí sería it. It is English, ¿verdad? Ajá, uh-huh. It is English, correct. Uh-huh. Y que así lo he puesto y me lo da como mal también. Luego, bueno, sigo rapidito, donde usted menciona, por ejemplo, la conversación 3, digamos 1, 2, donde dice, Are you from Brazil too? I'm not. I'm from Peru. También me la da como error. Entonces, no sé, de repente, por lo que yo he aprendido, sí las respuestas están correctas, pero la plataforma me la da como mala. Entonces,
Por eso era mi inquietud y le estaba preguntando tanto en WhatsApp como ahorita en el grupal, ahorita en la clase, porque sí tengo esa duda, porque para mí, según lo que he aprendido, está bien. Y de hecho, me extraño un poco porque cuando usted menciona que, y ya lo vimos ahí, donde menciona, por ejemplo, no mezclar mayúsculas con minúsculas. En algunas sí he mezclado mayúsculas con minúsculas. Y ese se lo toma bien. Mire, aquí igual yo lo estoy poniendo y me lo tira malo, mire. ¿Verdad? Entonces, básicamente, en esas tres, cuatro son las que tengo duda. Más allá de la ponderación, que obviamente también nos califican, sino que el hecho de mis dudas, estaré mal, estaré bien. Por eso era mi insistencia en consultar. Y por respeto al tiempo, ahí mi participación. Y muchas gracias a todos por la comprensión y a usted, Miss, por la explicación. Gracias. Ok, Carlos, no problem. Yeah, that's why, ok, no se preocupe. O sea, por eso estamos haciendo esto, porque es la duda de varios, ¿verdad? Mm-hmm. Varios que se sienten como, ya puse la respuesta, ¿y qué? Sí, ¿por qué? Sí, pero es esto, miren, porque ya lo comprobé yo acá, o sea, lo estoy poniendo prácticamente como está aquí, que lo puedo poner y ve, y lo tira incorrecto. O sea, esta cosa está quisquilloso. Va, ahora sí, bueno, me lo dio bien. O sea, la verdad que ellos, los que hacen la plataforma, le ponen ese como, por decirle así, ese opciones. O sea, si no lo pone tal cual una de estas tres opciones, malo. Y aunque yo lo esté poniendo bien, o sea, aquí lo que hay que identificar bien, lo que yo les recomiendo, identificar bien cómo sacar el apóstrofe en su computadora. Que si usted le quiere poner comita, palito, algo que se le parece, se lo va a tirar incorrecto. Benjamin, go ahead. Sí, teacher. Vaya, en ese caso, yo estoy observando de que según la respuesta que da el sistema, la está tirando contractada. Pero en la teoría, no sé si es lo mismo. Creo que ya lo decía el compañero Carlos, si es lo mismo ponerlo I am, sin la contracción, es lo mismo ya en la práctica o a obligación hay que responder contactado. Vale, o eso sea, es lo mismo, definitivamente es lo mismo. El problema es aquí la plataforma, que la han encapsulado a que vaya o contractado o de forma completa. Pero en la realidad, si usted me dice am o me dice I am, las dos son correctas. Lo que yo les recomiendo es que se acostumbre desde ya a hablar con la forma contractada. Porque una persona que habla nativo del inglés no le va a decir she is, le va a decir oh, she's. Y usted se queda como queso, dice, porque la pronunciación se oye como que es queso, pero no, le está diciendo de forma contractada, right? She's my friend, okay? So we're, okay? So we are, no le van a hablar así, así que usted acostúmbrese mejor a las contractions, porque es lo que usted va a escuchar, okay? Bien, so. Yo tenía una pregunta. Yes, go ahead, Stephanie. Es que fíjese que en la plataforma yo la primera semana parecía que no había trabajado. Entonces, en los ejercicios prácticamente es solo de realizarlos y cuando les salen bien enviarlos y hasta ahí, ¿vea? No sé si me di a entender. Perdón, estoy hablando en mute. Sorry. Sí, lo entendí correctamente. Dejé de compartir la pantalla porque no puedo proyectar esta parte. Yo aquí puedo ver el avance y ahorita lo vamos a sacar. Yo puedo ver acá el avance de todos nosotros, o sea, de todo este grupo. Y ahorita vamos a mencionar y ver quién sí, quién no. Pero no lo voy a proyectar porque no es correcto que el compañero vea el del otro, pues si cada quien le interesa el suyo. Voy a mencionar en este caso los que les hace falta de la sección 1 y 2. Por ejemplo, está Carlos René. No sé si Carlos René está, no recuerdo que me haya contestado.
Cecilia Elizabeth. Cecilia Elizabeth, sí está. Vaya, en el caso suyo, Cecilia, la plataforma, la sección 1 me la tienen 67 y la sección 2 la tienen 55. Quiere decir que le hace falta. Tiene que tener todo mínimo 80. Sí. Veamos quién más. Eden Nilsson Francisco. Le falta la sección 2, la tiene en 45. Edwin Alexander la tiene la sección 1 en 71 y la sección 2 en 74. Son pelitos los que le faltan, pero le faltan. O sea, si esto fuera su nota de pasar al siguiente módulo, o sea, no pasan. Porque aquí es así, o está en 80 o no pasa. Así de sencillo. Por ejemplo, Hilda, me extraña Hilda del Carmen. Mire, 25 tiene la sección 1 y en 0 la sección 2 y la persona de inglés corporativo el día de ayer fue claro que dijo que lo quería para ayer. Ayer le dije yo a todo el mundo que tenía que poner la perla de café. Juan Manuel Renderos tiene la sección 2 en 45. Los demás, si no los he mencionado, es porque ya tienen la plataforma sección 1 y 2 en 80 o más, ¿verdad? Que la gran mayoría tiene 100, 100, 100, 100. Unos por ahí nada más tienen 90 y algo, ¿verdad? Pero, o sea, los que he mencionado, si ahora fuera el cierre de módulo, se quedan, ¿verdad? Y así va a ser al final. No esté esperando llegar al final, porque al final se va a quedar afuera. Créanme que estos cupos son codiciados. Hay miles de personas. No somos aquí, ahorita estamos, ¿qué? 26 en este grupo, pero a esta misma hora simultáneamente hay 200 personas más conectados, cada uno con su propio maestro. Y hay muchas personas que enviaron sus documentos esperando un espacio. Entonces, ¿qué hacen ellos los administrativos? Ah, va, estos ya tienen el 80, pasan, estos se quedan, agarremos nuevos. Entonces, con esto yo se los digo así, no se queden ustedes, ay, quizás mañana lo voy a hacer porque va a perder su cupo. Lo van a sacar, así de fácil. Entonces, usted quiere seguir en el programa y seguir en estas clases, tiene que ir al pie como le están pidiendo y no tiene que estar apareciendo ahí en rojo como lo mandan ahí fulano sultano, porque eso le va creando su récord. Okay, so I have two questions, Benjamin y después Carlos. Go ahead, Benjamin. Teacher, brevemente, teacher, viendo de que la plataforma se maneja una ponderación que diariamente, según lo que vamos respondiendo, se va acumulando, en el momento que yo voy respondiendo los ejercicios, digamos a la primera, y por error que he cometido, solamente acumulo 25 puntos o 10 puntos, un ejemplo X, ¿tengo más posible o más oportunidades para modificar las fallas o simplemente vale el primer intento? Y aunque modifique la respuesta, el sistema no me lo tome bien. Buena pregunta, Edwin. Y no, la respuesta es que usted lo puede modificar. Usted se equivoca, usted regresa al ejercicio hasta que le salga bueno. Y usted puede, por ejemplo, yo puedo haber llegado al final, solo ir viendo si puedo o no puedo, completando y bueno, llegué al 79, un ejemplo. Me falta un pelito, yo me puedo regresar a un ejercicio que me salió malo, corregirlo y ya llego al 80. Ahora yo no le digo vaya raspado en el 80, la meta es que usted vaya llegando al 100, ¿verdad? Que vaya llegando al 100, pero la respuesta, Benjamin, es que sí, usted puede regresar las veces que quiera y corregir y doble hacer y triple hacer y cuatro veces hacer el mismo ejercicio. No hay problema, a la medida que usted vaya corrigiendo todo, le va subiendo su porcentaje hasta llegar al 100. Carlos, go ahead. Gracias, Miss. Solo para terminar la inquietud de la respuesta de la plataforma que nos dan error. Obviamente esas nos quedan como errores grabadas porque ahorita de hecho intenté otra vez modificarlas de forma correcta, pero me siguen saliendo con error. En ese caso, ¿cómo podemos hacer para que la respuesta que la plataforma nos la da como error, sabiendo la respuesta que es, ¿cómo hacer para balancear eso? ¿O así quedaría justamente por lo que decía el compañero, por el tema de la ponderación? Gracias. Buena pregunta, Carlos. No, yo lo que les recomiendo es, miren,
La plataforma, como le digo, hay miles de personas usando la plataforma, es decir, que no soy solo yo. En la, no sé si usted lo ha notado, a veces yo en la tarde he querido entrar y ni siquiera me conecta, porque digo yo, todo el mundo ha de estar ahorita avanzando en la plataforma. Como a las 12 de la noche funciona de lo mejor, por eso yo les recomiendo poner la perolada de café, porque en la noche no se traba. O sea, yo créanme, a veces alguien me escribe, mire tal ejercicio, y ni entrar puedo, o sea, ya le verifico, le digo, porque ni siquiera abre la página, porque hay miles de personas conectadas. Entonces, lo que yo le recomiendo, Adolfo, es cerrar la aplicación, es decir, salirse y volver a ingresar. Eso le da como el update, ¿verdad? El refresh, y ahí hacer la corrección, y a veces así funciona. Pero en el momento que yo la tengo abierta y le estoy poniendo y poniendo, como que me lo sigue tirando mal. O sea, esos son tips que uno va aprendiendo de estar usando la plataforma. Yo cierro todo y vuelvo a loguearme, vuelvo a poner mi usuario y eso, y ahí sí ya me lo tira correcto. Intente, Carlos, y nos cuenta. Hilda y después Gabriel. Sí, teacher, tenía una duda porque en lo que es la imagen que mandó Diego, me salía que tenía 100 puntos, pero no sé por qué aparezco solo con 25. No sé en cuál, porque yo tengo ahí la imagen. La imagen que mandó el técnico, me está hablando usted. Entonces sí, yo sé que estoy pendiente de una, pero no sé. No, pero en su plataforma, ¿cómo le parece? Porque ahorita yo lo acabo de ver en tiempo real, o sea, no lo estoy viendo... lo de ayer, estoy viendo ahorita mismo y aparecen 25. ¿Y esto de la plataforma en qué parte? Ustedes en la plataforma, no sé si ya vieron, hay una parte que dice progreso. No sé si ya lo han visto y aparecen como unas barritas y ahí le dice el porcentaje que usted lleva. O sea, verifique por favor, porque tiempo real hasta me sorprendió, como le dije, que usted esté así. Porque me aparece a mí ahí en 25. Deje ver esta imagen que mandó acá este muchacho. Hilda, sí, tiene 100 en la primera y 0 en la segunda. Pero, como le digo, yo lo estoy viendo acá en tiempo real. Deje ver, no estoy ciega yo y no vea bien. Yo mandé 2 audios, pero sí, en los demás de contestar estoy pendiente, pero no sé. No lo había entendido bien lo que era la... Sí, fíjese que me aparece Hilda en 25. Dice aquí que usted tiene que revisar It's nice to meet you. Ahí tiene errores en la parte donde dice It's nice to meet you. Ahí tiene incorrecto. Revise Hilda, por favor, y vamos a revisar igual. Le voy a dar a actualizar aquí, ver, porque sí está raro eso, Hilda. Gabriel, go ahead. Solo quería saber, porque yo tuve unos errores también, no sé si la plataforma me los, ya cuando corregí, me los, digamos, me lo corregí solo, automáticamente sí, o no. Deje ver, Gabriel. Vamos a ver acá. Varios tienen 100, la verdad. Vamos a ver. Ya, yeah, Gabriel Isaac Guevara, right? Ese es usted, ¿verdad? Yes. Guevara. Sí, de hecho ya tiene hasta la sección 3, la tiene en 100. Y el midterm exam también, bien, excelente, vaya, ¿ya ven? Miren, Gabriel, ya está, o sea, no está esperando que le manden ahí a cobrar, miren, no lo ha hecho, ¿verdad? O sea, ya lo tiene por adelantado, así tenemos que ir, ¿verdad? Yo no le digo, mire, depélese hasta el amanecer, no, pero... Vaya usted adelante. A mí me están pidiendo hasta el examen de medio módulo. Pues yo le doy un poquito más, ¿verdad? Para que no me estén cobrando lo que yo no debo. Así es que, excelente. Otra consulta. Yo creo que aquí quizás me voy a adelantar a lo que estamos ahorita. Si yo paso este módulo para aplicar al otro, ¿tengo que volver a hacer todo el proceso o automáticamente me envía al siguiente? Muy buena pregunta y qué bueno que lo hace, porque en el otro módulo a mí se me escapó, llegamos al último día y si no me preguntas me hubiera olvidado. Muy importante, estos módulos son como individuales.
O sea, usted tiene este módulo y si lo pasa, pues usted tiene el pase al siguiente módulo, pero usted tiene que hacer el proceso de inscripción nuevamente. Y importante, no tiene que esperar que termine este módulo para hacer el proceso de inscripción. Y esto se lo digo, quizás yo no debería decirlo porque yo no soy del área administrativa, pero para que usted sepa. O sea, ya la otra semana le van a empezar a mandar a su correo la inscripción para el módulo 2, asumiendo inglés corporativo que usted va a pasar, ¿verdad? Wow. Que usted va a pasar el módulo. Entonces, ya la siguiente semana le van a decir, mande los documentos, todo lo que usted mandó, mándelos para inscribirlo al módulo 2, ¿verdad? Asumiendo que usted va a pasar. ¿Qué pasa si... ay, yo no mando los papeles, de todos modos ni sé si voy a llegar al 80 porque he faltado un día, he faltado dos días o me falta la plataforma. ¿Qué va a pasar? Va a perder su cupo. ¿Por qué? Porque hay un montón de principiantes uno a esta hora que van a tener el aval de pasar al 2 y que va a ser inglés corporativo. Ah, fulano, sutano ya terminó. ¡Pum! Que empiecen mañana el módulo 2. Sutano mengano no ha terminado. Bueno, que quede esperando hasta que haya otro cupo para iniciar. Entonces, es así. Le comento esto para que usted sepa. A veces me escriben a mí, mire, me dejaron afuera y yo ya terminé la plataforma, pero la terminó, o sea, dos días después, cuando ya los compañeros ya están allá en el módulo 2 y él aquí todavía esperando que lo asignen. Mire, no me metieron, me dejaron afuera. ¿Pero por qué? Porque espero a último momento. No, es que yo no había mandado los documentos porque como yo pensé que no sé si iba a pasar. O sea, usted asuma que va a pasar porque por eso estamos aquí, para hacer los ejercicios y todo. O sea, usted nomás le envíen su correo, sí, anóteme en el módulo 2. Sé que voy a pasar, ¿verdad? Entonces, ya van a ver que a partir de la semana 2 le va a empezar a caer el correo que se inscriba al módulo 2 y hágalo, porque si usted no lo hace, le dan el cupo a alguien más que sí, aunque no está en este grupo, pero está en otro grupo de principiante 1, lo que a ellos les interesa es llenar el grupo y que inicie y que siga y que siga. Así es que tomen eso en cuenta. Qué bueno que me hizo la pregunta en que había. So, James. Thank you. Jamie Lisette, I don't know if you have a question. I have any question. Hola, ¿me escucha? Go ahead. Si queremos cambiar de horario en el siguiente módulo, ¿se puede? Definitivamente que sí. Hay horarios desde las 6 de la mañana, si no estoy mal. Usted por trabajo, okay, por estudio, solamente que eso usted lo hace por, no conmigo, porque yo no arreglo horarios, ¿verdad? Usted a los que le mandan en el correo, ¿verdad? A los administrativos, ahí en el WhatsApp hay un número de WhatsApp de varios de inglés corporativo. Esos números identifíquelos usted cuando le, se ha presentado, yo voy a estar a cargo de este grupo, la, 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 y ahí está el joven. Ok, so ustedes de ya, miren, el otro módulo, hágame un espacio a tal hora porque yo por trabajo, por estudio, por lo que sea, sí se puede cambiar y después quiere regresar a las 8 también. O sea, usted puede escoger, pero todo es que lo haga con anticipación. Pero si usted ahora termina y mañana quiere empezar a las 10 de la mañana, o sea, los cupos de las 10 ya están llenos, tiene que hacerlo con tiempo, avisar con tiempo para que ellos le ayuden. Porque como le digo, no somos solo nosotros, 24, 26, o sea, hay miles de estudiantes escribiéndole a los pobres prójimos ahí que tiene este problema, que el otro, o sea, no es solamente nosotros. Entonces, si usted lo hace con tiempo, le van a ayudar. Ok, so, nice. Dudas de la plataforma, mire, esto de la plataforma tiene que estar claro, todos... ¿Verdad? Tienen que tener acceso. O sea, menos mal que ya de la sección 1 y 2, solo las almitas que mencioné, mañana voy a volver a revisar y tienen que estar al día. De ahí los demás vamos bien, pero bastantes ni siquiera han empezado la sección 3. Bastantes. Y casi todos. La sección 3 hay como 4 o 5 que ya la tienen en 100. Pero de ahí los demás, 0, 0, 0, 0, dice aquí. O sea, y si usted lo agarra, como le digo, a última hora, se atrasa uno.
Recuerde el attendance. Mire, ya faltan 2 minutos y tengo que pasar la asistencia. Pero, miren, esto yo no lo mencioné el primer día porque, o sea, no debería de mencionarlo, pero yo lo hago para que usted entienda, porque a veces hay personas que entran tarde y aquí yo puedo ver, o sea, la plataforma de Zoom le contabiliza los minutos conectados. Usted puede venir faltando 5 a las 9 y decir, present, aquí estoy. Yo le pongo asistencia, si siempre valido. Si alguien entró después de la hora que yo pasé la asistencia, usted contesta, yo le pongo que sí. Pero la plataforma me va a decir, fulanito solo se conectó 10 minutos. Quiere decir que de los 60 minutos que usted puede ganar en este día, usted solo ganó 10. Quiere decir que su porcentaje de asistencia no va a ser el 100% del día, sino que va a ser un 10%. Y todo se va sumando, se va sumando. Esto es como una matemática. Usted tiene 16 días, divide los 16 días entre los días que usted que estuvo presente y el tiempo que usted estuvo presente, y ahí va a sacar el promedio. Quiere decir que alguien me puede decir, no, pero yo todos los días he contestado. Pues sí, pero solo entró a las 9 de la noche a decir presente. Su porcentaje de asistencia va a ser un 20%, no llega al 80%. O sea, eso necesito yo que entiendan, porque estoy viendo acá, yo puedo ver, como le digo, gente que dice que se ha conectado 40 minutos, gente que dice que ayer se conectó 44 minutos, o sea, y yo entiendo. Mira, aquí hay alguien que dice que ayer le aparecen 25 minutos, o sea, y no digo que esté mal, usted tuvo una emergencia, entró tarde o qué sé yo, se le cayó el internet, lo que sea, pero no le tiene que pasar todos los días, porque si usted todos los días se le va descontando minutos, 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 raspado o de milagro va a llegar al 80. Y si no llega al 80, yo con el dolor en mi alma, aunque usted llore, chille, patalee, yo no puedo cambiar eso porque es una fórmula que ya está en el archivo. Y ahí va dando el porcentaje, ¿ok? So, mañana, si gustan, yo les puedo mencionar como el porcentaje que llevan de asistencia, aunque son poquitos días. Acá puedo ver que ya llevan varios el 25% de asistencia. El que no ha faltado tiene 25%, pero por ejemplo, aquí hay gente que tiene 18, aquí hay una persona que tiene 6, asumo que ya no va a venir. Aquí hay unas personas que tienen 12, o sea, 16, entonces debería de tener 25, y si ya no lleva 25 es porque ya faltó o no se ha conectado los minutos reglamentarios. O sea, todo eso usted lo tiene que aprender, porque ya el último día no puede decir yo no sabía, o a mí no me dijeron que tenía que tener 80. Ahora, si usted tiene algo de trabajo, enfermedad, imagínese, está que lo están operando, no estar ahí en la clase, ¿verdad? Y le están haciendo la operación. Mire, aquí está la foto, ¿no? ¿Verdad? Pero usted avise, yo permiso no le puedo dar a nadie, yo le puedo entender, pero usted se comunica con Inglés Corporativo, mire, soy fulano de tal grupo, tengo esta cuestión de trabajo, aquí está la constancia, ellos le van a ayudar, ¿ok? Pero hable, pero si usted no habla, se asume que usted no vino. So, time is over, nada más voy a validar el attendance de los que no tienen asistencia. Briseida Janet no está. Byron Leonel, Carlos René, Carolina Elizabeth, César Armando, Edenilson Francisco, Jessica Paola, Juan Manuel Renderos. Bien, so those are the ones that are without the attendance. Si no lo mencioné a usted ahí, es que usted sí tiene su asistencia desde el inicio. So, time is over, please do the platform. Ok, no le vamos a dejar más tarea que la plataforma, pero hágalo. Hágalo. Un montón de ustedes están en cero allí en la plataforma hasta este momento. Entonces, trabajo tienen, avancen para que el día viernes no lo estén ahí mencionando que no ha trabajado. So, thank you for your time.
estudie lo del verbo to be. Mañana vamos a ver otra vez oraciones. Usted tiene que aprender positive sentence, negative sentence, questions, transformarla. Yo se la digo positivo, usted me la va a dar negativo. Usted me la dice en negativo, el otro compañero la tiene que formular la pregunta de la misma oración. Okay? So, time is over. I hope to see you tomorrow. Good night. Bye bye. Take care. Bye. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night.